Okay, I'm ready to. Okay, how you doing? Good, teacher. Thank you. Okay, Jorge, perfect. So, for today we are going to have our second session, right? So we are going to start with a small icebreaker. Then I'm gonna answer the questions that maybe you have about the evidences belong to activity number one. Also, we are going to make a review about the subject at the about the main subject for the activity number one, and also we are going to review the subject that you are going to need in order to complete the evidences belong to activity number two. And then we are going to make a practical exercise, I hope. So I'm really excited about the session of today. Okay, so I want to know, how was your weekend? Who wants to share with us? What did you do in this weekend? Who wants to share with us? How was your weekend? Okay, Majo. Hi, good night to everyone. My name is Maria José Ballesteros, and my weekend was quite normal. Like all the weekends, I do the same stuff, but this one was different for the fact that I was doing my English activities and I was focused on this. So I was recording the video and all of the other stuff that was requiring on the first activity. I also shared time with my family and my cat. I have a pet, a cat of 3 years. So yes, I spent most of my time with my family, play board games or I'm watching a TV series. I think that's all. Okay, I'm glad to hear that you spend time working on the class. Okay, anyone else? Guys, why are Sorry, teacher. Jaime okay? Loaiza speak now, Okay. but his sound is bad. Okay, my sound. Of Jaime Loaiza. Okay. Jaime, are you talking? We can hear you. Good night for everyone. Okay, good night. This How is was my your first weekend? time. Well, this weekend it was boring. I do nothing in my house because my wife and daughter go to his father to his birthday. And I'm gonna stay in home. I play in my console. Yeah, no Okay. more. Why do they then go with them to the party? I don't want You have problems with your father-in-law, your mother-in-law, something like go. that? No. I don't have problem with him. On the contrary, he is very nice with me. Okay, I was worried about No. I'm glad to Okay. hear that. Okay, Jaime, thank you very much. Anyone else Thank wants you. to share with us? Remember that the main object of this class is try to participate, right? I don't want to talk all the time. Hello. Hello, My name Yamiles. is Yamile. My weekend was good, and I was watching a TV series. I visited my best friends. I was jogging in the afternoon every day.
I stay with my my old family. And I listened to music. And I was I was doing the different activities in this class, and the recording, the activities with the 1/7 wonderful word. For example, I like to the Taj Mahal. Because my second sister, she visit the place. It's a beautiful place, and the history is wonderful, and it's a love history. Okay, no more. Okay, thank you, Yamiles. Someone raised their hands, but. Jorge, do you want to talk? I was in farm, is far here in Carmen de Apicalá with my family and study about activity one. And I like the seven wonders. Sorry. Yes, the new seven wonders of the world. My preferred is Colosseum, Italy. And I see a series and practice English with my friends and all the time into home, because the coronavirus is up. I can say. Yeah, it's raising the cases, right? Yes. Okay. Are you taking some measures against the COVID-19 when you travel? No, teacher, only in into the home. Okay, but are you using, for example, a mask, a face mask? Yes. Okay. Everywhere, every time. Okay, awesome. Anyone else? Hi, everyone. It is Daniela Fernandez. Hi, Daniela. How are you doing? How are you? I'm good. This weekend, it's like kind of simple because like others, we are in quarantine. So I try to spend all my weekends at home as possible. So I spend my time trying to learn some different things because I have a lot of time right now. So I try to learn or try to read a new book and learn some different activities. So for that reason, in this moment, I think that for all of us, the most important thing is take care of our health. So I try just go away when it's a special necessity. So for that reason, I think that I spend most of my time at home with my family and my pet. So for that reason, I just try to learn different activities, listen to some music, read any book, cook something, or spend my time learning English with some series on Netflix or something like that. So, okay, what kind of series do you like? I'm not have a favorite one. I try to look for the new one. So if something about drama or romantic comedy, it's good for me. But I try to select the most popular at the moment. I don't have a favorite topic of series, but I look for the top 10 of Netflix and I try to look this kind of series.
Okay, I ask you because I'm so bad watching TV series. I get bored very easily, so I just watch movies. I like, for example, kind of 10 episodes because it's normal to watch 10 episodes, but when it's like 100 or more, it's so boring. So I spent like 1 hour and try to make some difference. So it's a series has like 10 episodes. I think that's good for me. More than that, it's a lot. Yeah, I agree with you. Okay, thank you, Daniela. Jorge, you wanna say something? I have a question for Daniela. Daniela, where are you from? I'm from Colombia. I born in Bogota. Daniela's English is very good. I try to learn every day, speak well, but when I have the opportunity to go to another country, I understand by my level of English is not well at all. So for that reason, I want to be better, because sometimes when I speak with someone else, that person doesn't understand me. So sometimes I feel like, why is so difficult to speak with another person or try to another person understand you? For that reason, I try to increase my English level. Good. Okay, I have to say that your English is outstanding. So don't worry for that. Okay, but I want to learn more. Always we need to learn a little bit more. I want to talk with all of you and try to speak English, because is the way that all of us we can learn and speak better. Yeah. Anyone else? Okay, so we're going to let me see. We're going to review, or I don't know if you have any question about the evidences belong to activity number one, about the experience doing the activity number one. How was that? Do you have any question? Or everything was clear, everything was perfect for you, was a piece of cake, right? Maho. Okay, I don't know if it was just me or anyone else think that in the evidence of the paragraph about something that I will always treasure, I didn't understand it was necessary that we need to make a paragraph of 400 words. I made it one of 200, I think. I don't know if it's good. Yeah, I think that the main object is try to express your ideas about the subject, right? Maybe you don't have to write exactly 400 words, right? But you have to do something, I don't know, you always have to do the best you can, where you are and with what you have, right? So you have to try to do your best, and that is enough for me. Don't worry for that. Okay, thank you, teacher. Okay, anyone else have questions? Only three evidence for this activity one. Yeah, the activity one, I think that it was four evidences, right? Or three? I don't remember. Who can help me? We're going to check in the platform in a while, right? Yamiles, do you have any question? Yamiles. Yamiles, you raise your hand. Do you want to say something? No, teacher. It was Okay, it was a mistake. Okay, thank you. So I'm going to share with you. Okay, teacher. I hear you. Teacher,
in the platform, there are the documents, the for example, the material is como digo, bring the español, no hay problema. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, yo he estado, pues, como es primera vez que estoy aquí en lo de la de escena, primera vez que hago un curso con escena. Entonces, pues, yo estuve viendo, pues, toda la plataforma y todas las actividades que ustedes montan. Por ejemplo, explícanos del tema y todo, pero hay unas actividades que son, pues, bien confusas, porque, pues, ahí ustedes piden una cosa, pero uno siente que lo hace así y como que no es así, entonces a veces como que confunden. Entonces, bueno, es unas cositas como que no son tan puntuales, pero es en la forma de solamente como para tratar de entender el tema y pues de hacerlo. Pero en cuanto a las actividades, sí, pues son más claras y son más puntuales. Pero con o sea, respecto a eso, sí es un poquito. Es el material, ¿sí? Sí. El material. O sea, para la realización de las actividades, porque como tienen varias actividades ahí para desarrollar. Ok, perfecto. Listo, hoy vamos a hacer algo diferente. Es que, bueno, la primera clase fue, nos gastamos el tiempo hablando de la plataforma, el tour, de las evidencias, de las calificaciones, del reglamento, una cantidad de cosas. Y de pronto no hicimos o no seguimos la estructura que yo siempre sigo. ¿Listo? Pero pues la idea es hoy hacerlo de la forma que es. Entonces, por eso yo siempre arranco preguntando las preguntas o inquietudes que tengan de las actividades anteriores. Hoy vamos a hacer un review de, digamos, del tema principal de la actividad número uno, que era los adverbial clauses, ¿cierto? Que de pronto para algunos fue fácil, para otros no. Vamos a explicar el tema principal de la actividad dos, que son los phrasal verbs, y vamos a ir explicando cada una de las evidencias que hay que hacer. ¿Listo? A partir de esta segunda actividad, yo voy a publicar en los anuncios del curso un cuadrito en donde yo coloco el nombre de cada evidencia y cuál es el producto a entregar, ¿cierto? Porque a veces no nos queda muy claro si toca entregar a un, no sé, un archivo escrito, si es un video, si es un audio, si son las dos cosas. Entonces, pues les voy a aclarar ahí ese tema. De hecho, lo vamos a ver ahorita cuando haga la explicación de la actividad número 2. Pero siempre que tengas alguna duda, de pronto muy específica sobre el material, sobre alguna actividad o evidencia, por favor escríbanla en el foro de preguntas e inquietudes. ¿Listo? Que yo ahí normalmente les respondo, les doy algún ejemplo, les muestro un pantallazo, les doy algún recurso adicional para que quede un poquito más claro el tema. ¿Listo? No sé si alguien más tenía preguntas antes de entrar en el tema. Jorge, ¿quieres decir algo? Profesor, el tema de las calificaciones, ¿cuánto se tarda en, digamos, en calificarnos lo de las evidencias? Okay, para saber listo. Pues está bien, si toca repetirlo, porque nada más pues uno hizo por mi parte solo hice un intento. Ok. Bueno, las calificaciones más o menos toman 72 horas, ¿sí? En promedio. Muchas veces es menos el tiempo. Por ejemplo, el día de ayer yo dejé calificado el 100% de evidencias que habían enviado hasta ayer, ¿listo? Hasta ayer a mediodía, más o menos. Entonces, si usted la envió antes de ayer a mediodía, pues ya tiene que estar calificada, ¿vale? Por ejemplo, mañana voy a evaluar las actividades que enviaron ayer después de mediodía y las que enviaron hoy. Entonces, más o menos 24 horas. Pero sí hay un rango entre 24 y 72 horas. En los días hábiles. Recuerden que yo como instructor no entro a la plataforma fines de semana y festivos. Entonces ustedes pueden entrar a hacer todas las actividades y yo al día siguiente hábil empiezo a revisarlas. ¿Vale? ¿Dice alguna otra pregunta, duda, inquietud o entramos en el tema una vez? Jorge. Today I sent all the evidence, teacher. Ok. ¿Todas, todas, todas, todas? ¿O todas hasta donde vamos ahorita? Only activity one. Ok. Listo, que ahí les iba a decir algo aprovechando el paréntesis. Por ahí ya hay un candidato o dos que creo que están haciendo plagio. Creo. Ya estoy revisando los reportes de plagio, estoy comparando. Porque es, y además, bueno, un símbolo de que están haciendo plagio es que ya enviaron el 100% de las actividades, ¿no?
Y si no vi los tiempos de entrega a las actividades, entonces envío una evidencia a las 8 y 10, la segunda evidencia a las 8 y 12, la tercera evidencia a 8 y 15, la cuarta evidencia a 8 y 20, quinta evidencia a 8 y 21. O sea, completo todas las evidencias como en media hora. Entonces, o tiene que ser muy, muy dedicado, como para haber hecho ya como 20 evidencias en un solo día, o lo que me dice mi intuición y mis años de experiencia como instructor es que es plagio. Entonces, estoy revisando los reportes de plagio, a ver qué pasa ahí. Entonces, por eso yo les digo, no se adelanten, porque no, o sea, si usted hace todas las evidencias, digamos que usted las hace honestamente, hizo todas las evidencias, igual no va a terminar el curso ni se va a certificar antes de las fechas que ya están establecidas. Entonces, no hay necesidad de correr, no hay necesidad de hacer las cosas con afán. Es mejor de a poquitos. O sea, el aprendizaje requiere algo muy importante, que son tiempos y ritmos, ¿sí? O sea, uno tiene que aprender, pero para aprender a correr, se primero tuvo que gatear y luego caminar, ¿sí? O sea, no se lancen como a todo de una vez, porque seguramente no va a aprender nada. Así lo haga de manera honesta. Y si no lo está haciendo de manera honesta, pues peor, porque entonces yo lo voy a calificar todo en como no aprobado, va a quedar como plagio y pues perdió el curso iniciándolo. Entonces no hay necesidad. Entonces yo les digo que vayan con los ritmos que yo sugiero en el cronograma, ¿vale? No hay necesidad de adelantarse, ni de correr, ni de nada de eso. O sea, tenemos 6 semanas, bueno, ya nos gastamos una, tenemos 5 semanas todavía para hacer el curso, con toda la calma del mundo. ¿Listo? Ok. Entonces yo creo que vamos a entrar en materia, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. So, as I told you before, today we are going to make a review about the main subject belonging to activity number one, and also we are going to make a quick review about the subject belonging to activity number two. The main subject of the activity number one is adverbial clauses, and the second one that we are going to review is phrasal verbs. I know that maybe you know that, you can remember from the school or something like that, but some people maybe they need to remember or need to review these subjects again, okay? So for that reason, I'm going to share with you, let me see, I'm going to share with you on a small presentation that I have, that I prepared in order to review this subject. So I'm going to share with you my screen. Let me see. Okay. Okay. Can you see my screen now? Yes. Okay, perfect. So we are going to make a short review about these subjects. The first one is passive voice. And the second one is going to be future perfect and future perfect continued tense, right? Sorry for the mistake, because I was messing up with another subjects. So. Yeah, teacher, that's my question. I am a little confused, because I think that the topic that we are learning in the activity one was active and passive voice. No. Yeah. Oh, okay. Yeah. You're right. I made a mistake because I was reading the class that I prepared for other level of English.Works. Okay, no problem. Okay, so the first topic is passive voice. As you remember, passive voice is used when you want to emphasize the action, right? The verb and the object of the sentence rather than the subject. In this case, or this means that the subject is either less important than the action itself, or that we don't know who or what the subject is, right? So I'm going to give you an example. We're going to contrast what is the same sentence in active voice versus passive voice, right? In active voice, we usually say, somebody stole my laptop, right? The subject is somebody who makes the action. The action itself is stole, right? And the object is my laptop, right? In passive voice, the subject is not important to know. So I can say my laptop was stolen, right? So the object is now the subject, right? And the action, it was stolen, right? We use the passive voice only in spoken English. We don't use the passive voice when you write an essay, for example,
on when we are doing an academic exercise, it's not useful in that kind of places. We only use the passive voice in spoken English, right? I think that I have another examples. For example, this one is really good. We can say many people know Napa Valley for its excellent wines, right? This is in active voice. In passive voice, we can say Napa Valley is known for its excellent wines. Also, when we know who is the subject, right, we put it at the end using by, when we call this an agent. In active voice, we can say Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. But when we use passive voice, we can say the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. This is the agent in the passive voice, right? It's quite simple. We can use passive voice in all kinds of tenses, right? I have here, for example, a chart. When we can use the passive voice in present simple, in present progressive, in future, maybe when we use models, right? I'm going to share with you this presentation probably tomorrow, because maybe it's important for you to try to review this. The other subject that we are going to review in this class is the future perfect and the future perfect continue, because we are going to need it in order to complete the evidences belonging to activity number two. As you remember, the future perfect is a verb tense used for actions that will be complete before some other point in the future. You have to understand that the future perfect is where you project an action that you want or you are going to express, that action, that action is will be complete before some date in the future, right? For that reason, the future perfect tense is for talking about an action that will be complete between now and some point in the future. I have here some examples. For example, I can say, I will have been here for 6 months on June 23, right? By the time you read this, I will have left. You will have finished your report by this time next week. We can use also the future perfect of any tense using in positive way, in a negative tense, or maybe doing questions, right? One day have arrived by 5 p.m. or 5. Will you have eaten when I pick up you? I have here how is the way that we are going to write a sentence in present perfect, right? You have to use the subject. We have to use will. We have to use have plus past participle of the verb. I have here an example. He will have done it by this evening, right? The difference, or I don't know if you have or if you know the difference between the future perfect and the future perfect continuous. Do you know the difference? Because it's really messy sometimes when we try to make or find the difference between the future tense and the future continuous. Do you know what is the main difference? For example, Daniela, do you know the difference between present perfect and the present perfect continuous? I'm not really sure, but I think that it's when we are talking about future perfect is when you will do activity before, but you end this activity in the future. When you are talking about the future perfect continue, the activity that you going to do before you is not ending. It's like you are doing at the same time to the other activity or something like that. I'm not sure about this. Yeah, it's something like that. It's something like that, because in the present perfect, the activity is going to end at some point in the future, right? But in the present perfect continuous, that activity is going to continue in the future. That is the main difference, right? So, for the future perfect continuous,
The future perfect continuous, also sometimes called the future perfect progressive, is the same, progressive or continuous. It's a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. The future perfect continuous consists of, is really similar. You have to use will, have, been, and the verb in the past participle, right? When we describe an action in the future perfect continuous tense, we're projecting ourselves forward in time and looking back at the time, at the duration of that activity. The activity will have begun sometimes in the past, present, or in the future, and is expected to continue in the future. This is the main difference, because in the present perfect, the activity is going to end at some point in the future, but in this case, the activity is going to continue, okay? That is the main difference. And we have here some examples. In November, I will have been working at the company for 3 years, but I expect to keep working there, right? At 5 o'clock, I will be waiting for 30 minutes. When I turn 30, I will have been playing piano for 21 years. I don't expect to end that activity. I want to keep, for example, playing the piano, yeah, for more time. I don't want to end that activity when I turn 30, right? So that is the main difference. And this is the way to make a sentence using the perfect, the future perfect continuous. Also, you have to use the subject, will, have, been, and plus the verb with ing ending, right? So I'm going to share with you this presentation probably tomorrow, okay? So it's really simple, but we have to understand what is the main difference between the present perfect and the present perfect continuous. That difference is in the present perfect, the activity will end at some point in the future, and with the future perfect continuous, that activity is going to continue, right? Okay, that is clear for you. Yes or not? I need more examples. About what? About the present present perfect or present perfect continuous? Present perfect continuous. Okay. So, for example, in this chart, we have some more examples, right? I can say, for example, James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. I mean, the main activity is teaching, right? I put that activity sometime in the future, right? More than a year. At the time he leaves for Asia. This is a point in the future that I'm going to use to express an action, right? But also, I expect that James continue with his activity of teaching way more to that point at the future, right? That is the main difference. If I use the future perfect, you know that that point in the future is going to be the end of the activity, right? For that reason, sometimes it's confusing how to use the future perfect tense and the future perfect continuous tense, right? I don't know if Daniel. Okay. So, anyone else? Okay, I'm going to switch to Spanish for a while because it's a little bit difficult sometimes, and I know that some people maybe need to reinforce that knowledge, right? Let me change. Okay, listen, muchachos. Voy a hacer explicación cortica, no en español. Entonces, estamos por acá. Creo que este es el tema que a veces es confuso. Entonces, cuando utilizamos este tiempo, que es el futuro perfecto, ¿cierto? Lo utilizamos para describir acciones que van a ser, digamos que vamos a completar antes de algún punto en el futuro, ¿cierto? Entonces yo espero que para el 2023, no sé, nos hayamos librado del COVID-19, ¿cierto? Entonces es una acción
que está proyectada al futuro y que yo estoy diciendo que va a ser terminada, o sea, nos vamos a librar, va a acabar la pandemia antes del 2023, ¿sí? No esperamos que eso continúe, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos esta forma de expresar las acciones que van a ocurrir o que van a ser, digamos, completadas entre el ahora y algún punto en el futuro. A veces las oraciones se pueden construir de tal manera que ese tiempo esté muy explícito o a veces no, ¿cierto? A veces ese tiempo depende de otras cosas. Por ejemplo, en este segundo ejemplo, digamos que no está marcado exactamente cuál va a ser ese punto específico en el futuro, porque ese punto depende de otra persona o de otra acción, ¿cierto? La manera de construir esas oraciones es utilizando el sujeto. Siempre vamos a utilizar el auxiliar will para futuro, el have y el pasado participio del verbo. ¿Listo? La principal diferencia con el futuro perfecto continuo es que aquí, pues, digamos que lo que se espera es que esa acción que yo estoy proyectando al futuro no termine en ese punto, sino que seguramente esa va a ser una actividad continua, o sea, que va a seguir. ¿Listo? Entonces, por eso acá nos dice que se utiliza para describir una acción en el futuro, ¿cierto? En la cual nos estamos proyectando más allá en el tiempo y estamos mirando hacia atrás para ver la duración de esa actividad, ¿cierto? Entonces, la actividad comenzó en algún punto, que puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro, y se espera que continúe en el futuro, o sea, que no termine. ¿Listo? Por eso, los ejemplos van en ese sentido. Entonces, en noviembre, yo, digamos, voy a estar o estaré trabajando o habré estado trabajando en esta compañía por 3 años, pero yo espero que eso continúe, ¿sí? No voy a decir que en noviembre voy a dejar de trabajar en la compañía porque ya estuve 3 años. No, digo que completaré 3 años trabajando en esa compañía. Es por eso que acá los verbos van con terminación en ing, ¿cierto? Porque es algo continuo. Estamos hablando de una actividad que no va a terminar o que no está proyectada a terminar. Y ya la construcción de las oraciones, pues va con el sujeto, auxiliar will, va have been y el verbo en terminación en ing. Acá no va en pasado participio, ¿cierto? Sino que va en su forma continua, gerundio, que se llama. ¿Listo? ¿Queda un poco más claro? Yo sé que esa primera vista es un poco difícil, pero cuando uno hace las actividades, sobre todo, por eso yo les digo que revisen el material de estudio, porque en el material siempre, o sea, en la versión multimedia, siempre está la oportunidad de hacer la práctica, ¿cierto? Entonces nos da como toda la teoría, la explicación, y de una nos pasa a hacer algunos ejercicios prácticos. De eso se trata también la actividad interactiva, o sea, ese es el objetivo. Que usted no solo se quede leyendo cosas que a veces pueden parecer difíciles de entender, sino que las utilice en la práctica. ¿Listo? Esto sí, a diferencia de lo que vimos anteriormente, la voz pasiva, estas estructuras de tiempo, como el futuro perfecto continuo, sí se utilizan tanto en el inglés hablado como en el inglés escrito, por supuesto. La voz pasiva, yo les decía, que es más para inglés hablado, en un entorno informal, ¿cierto? Entonces, yo les voy a compartir esa presentación, pero también, como les acabo de decir, los invito a revisar muy bien ese material, porque a veces, por el tiempo de duración de las sesiones, digamos, no es algo que uno pueda extenderse mucho. O sea, casi siempre lo que hacemos es tomar un tema, tratar de reducirlo en su forma más simple para entenderlo y hacerlo práctico. Esa es la metodología del SENA, ¿sí? Esa es la diferencia cuando usted estudia de pronto, si yo me meto a estudiar filología e inglés, pues ya yo voy a entender eso desde una estructura mucho más profunda y mucho más compleja. Aquí no nos interesa formarnos, digamos, como filólogos o cosas así, sino que nos interesa exponer el inglés en lo práctico, ¿cierto? Por eso el SENA, digamos que todos sus cursos están proyectados primero al hacer, ¿sí? Al hacer. Y segundo, pues por su propia naturaleza, es para que sean aplicados en entornos cotidianos. Entonces, la idea de esto es que usted con el conocimiento que va adquiriendo en el curso, sea algo tan, digamos, tan directo que usted lo pueda aplicar en entornos cotidianos siempre y cuando pues, se dedique a hacerlo práctico.
¿cierto? Esa es la idea de este curso, ¿vale? Entonces, espero que puedan revisar ese material, que puedan tomar con calma, digamos, hacer ejercicio, hacer la diferencia en la parte práctica del material. Se van a dar cuenta que va a ser un poquito más claro cuando uno no solo lo escucha, sino que lo hace, ¿sí? Esa es una gran diferencia aquí, ¿listo? Y vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta o comentario, antes de pasar al siguiente punto de la sesión de hoy. ¿O todo está bien? Everything is okay, teacher. Ok, listo. Entonces, ¿qué les voy a comentar? Bueno, Daniela, perdón. Sí, Daniela fue la que levantó la mano. Es que no me deja ver bien. Jaime. Where everything is clear. Ah, creo que fue Jaime, sí. I have one question. Dime. How I do to write in this application? ¿Te refieres a esta, o sea, la videoconferencia? Sí, o sea, yo creo que es que algunos escriben, contestan, sí, y sí, yo sí. No veo cómo. En la parte derecha, tú ves un menú y debes ir en algún lado chat. ¿Sí lo ves? O abajo. ¿Alguien me confirma si esa es la parte superior derecha? Es que no sé si yo lo estoy viendo de una forma. Y si sí, lo ven de otra. En la parte superior derecha dice el número de personas. De personas chat. Y al lado dice chat. Entonces, cuando tú entras, das clic en la parte de chat, ya puedes ver lo que estamos o lo que están escribiendo y puedes escribir. ¿Listo? Ok, creo que ya está solucionado. Ok, entonces vamos a pasar. Bueno, antes de pasar a la siguiente partecita, yo les compartí, si no estoy mal hoy, a través de la plataforma de los anuncios, un blog donde hay algún material adicional, unos recursos adicionales de aprendizaje. Hay unos canales de YouTube, hay unas páginas. Mañana les voy a compartir otra que encontré por casualidad el día de hoy, que es de la BBC. Y me pareció excelente, excelente. Tiene muchos recursos para aprender inglés. Hay clases, hay prácticas, hay test. Hay una cantidad de cosas que estuve, digamos, probando el día de hoy. Me gustó mucho. Se las voy a compartir mañana. Entonces, esa es otra forma de completar la experiencia del curso, ¿cierto? O sea, que tanto se ponga en práctica y busque. Vamos a hacer hoy la parte de ejercicio práctico. Me interesa mucho el tema de dar posibilidades de que interactuemos y de que hablemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una habilidad muy importante. Ustedes saben que mucha gente dice, no, yo entiendo inglés, o yo lo leo, pero no lo hablo. Y resulta que cuando usted viaja, tiene la oportunidad de ir a otro país, pues nadie le va a estar mirando, leyendo, usted no va a andar con un cuadernito escribiendo todo, ¿cierto? O sea, necesita obligatoriamente hablar. La parte comunicativa, digamos que es como que un poquito la más difícil, la parte de hablar. Sin embargo, pues por eso es importante practicarla as much as possible, ¿cierto? Lo que más se pueda, ya que tenemos esta oportunidad en estas clases. Y segundo, porque nos permite también mejorar pronunciación, nos permite aprender vocabulario, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, yo voy a utilizar una página que ahorita les voy a compartir el link, donde hay una serie de temas de conversación, así estilo Beauty Contest. Entonces, yo lo que voy a hacer es que las personas que quieran participar me escriben su nombre ahí en el chat o me dicen yo quiero y yo les voy a dar dando la palabra en ese orden. Voy a escoger un tema aleatorio y les voy a hacer una o dos preguntas acerca del tema, ¿cierto? Usted con toda la tranquilidad responde. Si de pronto no entendió la pregunta, no entiende una palabra, pues puede pedir que ampliemos o que le expliquemos la palabra o lo que no entendió, ¿listo? Pero la idea es que podamos participar los que quieran, no es obligatorio, ¿cierto? Entonces, por favor, los que quieran, colóquenme ahí en el chat. Ahí ya Miles ya dijo que ya quería. Y yo les voy dando la palabra en ese orden. Voy escogiendo aleatorio. Vamos a imaginar que esto es como Miss Universe. Y ustedes están en la parte de las preguntas. La parte definitiva.
¿Listo? Yo simplemente le hago la pregunta, usted responde, pronto yo le puedo hacer una segunda pregunta o ampliar un poco el comentario o simplemente pasar a la siguiente persona. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, yo voy a arrancar con Yamiles, que fue la primera. Vamos a seguir en ese orden. Entonces, Yamiles, espérame un segundito, yo les voy a compartir pantalla de todas maneras para que vean, no solo sea escuchándome, sino que puedan ver la pregunta en su pantalla. Entonces, yo voy a utilizar esta página donde están todos estos temas, ¿cierto? Yo voy a escoger aleatoriamente el tema, le hago la pregunta y usted me responde. En este caso vamos a iniciar con Yamiles, vamos a escoger Childhood, ¿cierto? Entonces yo le voy a preguntar a Yamile, por ejemplo, esta. How old were you when you learned to ride a bicycle? Yamiles. I don't know, teacher. Ok, ¿necesitas que te explique la pregunta en español o la No, o sea, I don't know. Do you know how to ride a bicycle? Yes, because I was a child. I don't remember. Okay, so I'm going to change the question. Yes. Did you have a happy childhood? Childhood. Infancia. Okay. Yes, teacher. Okay. I did. Why? It's a normal child. In my, digamos, age, because before the when I was a child, I played the I enjoyed the family, the school, a lot of friends. It's different today on the technology. For me, yes. Okay, yeah, I agree with you. Now the kids are playing all the time in their cell phones, right? Yes. Okay, thank you. Listo, seguimos con César Jaramillo. César, are you there? César, I'm going to choose maybe, I don't know, internet. César. Hola, profe, qué pena que hable en español, ¿me escuchas? Es que tengo unos pequeños problemas técnicos, pero creo que me escuchan, ¿sí? Ya, ya. Okay, César. Do you think our lives have been improved by the internet? I think. ¿Te dice la pregunta o necesitas que te la traduzca? Así está bien. I understand. I think this is very important for today. To learn very old people, special for pandemic, because I was in past is very, very difficult access to knowledge and material, for example, communication, call, video, and in this moment. Today, for example, in my case, my brothers and sister working via conference after internet. In this moment, I English class for internet because it's very, very interesting share many information, all types, all times, politics, economy. I have improved technicians, and excuse me for slow speak,
I think it's very, very important knowledge and approach the best way the internet. It's clear. Okay, thank you very much. Okay, les voy a dar un consejo. ¿Listo? Cuando uno responde preguntas en inglés, una de las primeras cosas que tiene que hacer es mirar cómo está estructurada la pregunta, ¿cierto? ¿En qué tiempo? Me están preguntando en presente, en pasado, en el futuro, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta exactamente que me están haciendo? Y normalmente esto es una recomendación para aquellos que quieran tomar un examen de inglés, como el TOEFL, el IELTS, cualquiera de esos. Es que la respuesta debe ser muy directa, ¿cierto? Entonces, responder exactamente lo que me están preguntando, puedo dar una contraparte, ¿cierto? Usualmente en el TOEFL le piden a usted que dé un argumento a favor y uno en contra de lo que le estén preguntando, y finalmente una conclusión, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto si el internet ha servido para mejorar nuestras vidas, como era la pregunta del compañero, yo tengo que responder sí o no, ¿cierto? ¿Por qué doy esa respuesta, ese sí o no? Y puedo contrastarla con lo opuesto. Entonces, yo puedo decir sí. O sea, en español diría, sí, el internet ha mejorado nuestras vidas porque nos ha permitido comunicarnos y obtener información. Sin embargo, de otra parte, el internet también ha traído problemas porque, no sé, afecta la concentración en los niños. En conclusión, creo que el internet es una buena herramienta siempre y cuando se utilice de manera responsable, mesurada. ¿Listo? Algo así debe ser la respuesta siempre en inglés, ¿vale? Como para no aprender digamos, argumentar. ¿Listo? Entonces, tratemos de aplicarlo en lo que se pueda de esas preguntas. ¿Listo? Entonces, seguimos con Jorge Segura. Jorge, are you there? Okay. Yes, I'm here. Listo, Jorge. We are going to choose maybe this one, Theta 9. Let me see. Do you believe in life after death? It's a difficult question. Yeah, that reason I say to you that it's going to be something like a beauty contest. Okay, teacher, I think that is part of our lives. Here now, everybody must live every time, everywhere, and with the family, our friends. But I don't believe in life after that, teacher. Okay, perfecto. Listo. Es algo así es la respuesta. Entonces, si a mí me preguntan, do you believe in life after death? I will say yes, I believe in life after death because I think that my grandmother communicates with me through dreams. For that reason, I think that the people have another opportunity in another places after death. But in the other hand, I think that our biological body is going to or is dead, and they don't have another way to survive through the time. In conclusion, I believe that the people and their ideas can exist after that the people dead, for example. Bueno, ahí me enredé porque la pregunta es complicada, tienes razón. Pero tiene que ser algo así, ¿cierto? O sea, unos argumentos muy claros, sí, no, por qué, y decir de pronto algo que contraste y una conclusión al final, ¿cierto? Daniela Carolina Fernández. Yes, es la siguiente. Maybe, I don't know, time. Déjame ver qué preguntas podemos escoger, que no sea tan complicada. Listo. Do you think you manage your time wisely? My first answer is going to be yes. But at the same time, I think that it's like because I know or I try to
make a list of my different things that I need to do in my day. So I create a list every morning when I wake up, and I really tried to make this real, and all that thing was made at the end of the day. But sometimes I have like a different things that appears, and like I want to clean my home, then make my homeworks, learn something. But at the same time, I receive a call for a friend, so I change all my plans. So I think that sometimes I change this kind of important thing that I must to do in my day. But at the same time, I try. So my answer is, it's gonna be depends. I try to manage my time well, making a list of things that I must to do. But at the same time, I try to just let the things go when it's necessary. For example, in a weekend, or when I try to spend time with my friends, I change these plans, but I try to manage my time well. Okay, perfect. I remember this question from a beauty contest, and I'm going to ask you. Let me see. Would you rather have more time or more money? Of course, more time. When you have the opportunity to meet someone that have a lot of money, you understand that it's a person that doesn't enjoy it, the time. It's always thinking about work, or always thinking about how much spend making things or doing things. So when you try to speak with someone that really take the time to enjoy the little things, you understand that it's better have more time to spend with your family, with your friends, with a special person, and the money is gonna be, or it's gonna be in the time that is necessary. When you work, when you are making things to make money, but it's not the reason of our life. We are thinking in another stuff, like spend time with the person that it's important for us. So of course, my answer is gonna be, it's more important have quality time more than a lot of money. Okay, perfect, thank you. You won the contest. Okay, let me go back here. Alejandra. Hi, teacher. Hi. Let me see. Maybe. Meeting people. This one. Okay. What are some things you shouldn't ask people you just met? Okay, so I think, for example, it's kind of rude when you comment of someone else's appearance, even when you're kind of close to the person, because everyone has a mirror in their house, and you don't know what that people is going through. So it's important to be respectful. I don't know if you have acne, or maybe a scar in your face or in your body anywhere. It's rude to ask about it, for example. Or maybe, I don't know, this question is kind of difficult. But, for example, if I ask you how old are you, that could be, I don't know, weird for you, maybe if you can feel uncomfortable. Some people feel weird, but maybe I don't really care if I need to say my age. Okay. Yeah. Okay, thank you very much. Okay. Majo Ballesteros. Majo. Here I am, teacher. Okay, let me see. Okay, this is really interesting. Do you believe in love at first sight? Majo. I can hear you. Do you believe in love at first sight?
Creo que tenemos problemas de audio, me parece. Yo no te escucho. Majo, no se escucha. Vamos con Laura Santis mientras revisas si es un problema de audio tuyo. Laura, ¿sí me escuchas? Yes, can you hear me? Okay, yeah. Okay. We're going to talk about unemployment, right? For example, this one. Is unemployment a great problem where you live now? Okay. Oh my God, this question is kind of hard. But yes, I think it's a great problem right now. Mostly when we talk about young people, like me, for example, I just finished my degree college, and I'm struggling to find a job. I mean, a right job for me, that where I can just use and put in practice all everything I have learned through my college degree, right? And I don't know if this is something related to the experience of young people, maybe, because when we look at the job opportunity, the job offers, we see that usually the recruiters are just asking for lots of experience, and well, you know, before they even make you sign a contract. So that's the main reason why I think unemployment is a great problem for us. Yeah, I agree with you, because sometimes companies and employers want a lot of experience, but at the same time, they want young people, right? They don't want old people. They don't value the experience of the old people. And we say, like, we want to give you the experience. We want to give you the chance to do it, to show us if you fit for this job or not. But then you look at the requirements and you say, really, man? Yeah, and everyone needs to a place to start, right? Yes. Yeah, that is the conclusion. Okay, thank you. Okay, that's my pleasure. Okay, Majo, ya cree que ya arregló el problema. Listo, entonces vamos con Majo para finalizar esta parte. Entonces, Majo, ahora sí puedes utilizar el audio. Okay, teacher. I'm sorry with all of you. Yeah, don't worry for that. Okay, I do believe in love at first sight, but I also believe that there are a lot of kinds of love, and that sorry, my computer again. But okay. The love at first sight is something that is about connection that you feel with someone else. It can be any place, really. I believe in that. But also you need to get through a lot of stuff to really know a person really well. And it's important that in the field of love, if you want to have a relationship with someone, you need to go beyond the physical appearance and get to know their interests, their hobbies, and a lot of stuff that only with first sight is not possible. Okay, perfect. A really nice deep answer. Thank you very much. Listo. Muchachos, con Majo, entonces terminamos esta parte. Me parece que fue un ejercicio interesante, ¿no? Se lo pone uno, lo coge contra las cuerdas, a ver qué responde, qué suelta. Y eso es lo que pasa en el mundo real, ¿no? De pronto usted viaja a otro país y alguien le hace una pregunta que usted no espera y pues tiene que responder, ¿cierto? Entonces, creo que fue un buen ejercicio. Eso lo vamos a seguir haciendo seguramente las otras sesiones, complementando con otros temas, otro tipo de actividades, pero a mí me gusta mucho esto, ¿sí? Porque permite pues, ponerse una prueba a veces uno los nervios le juegan pasada, ¿cierto? A veces uno sabe y quiere hablar y se le olvida una palabra,
ahí se bloqueó. O se le olvidó cómo decir esto en pasado, en futuro, en no sé qué. Esas son las cositas que nos dan la oportunidad de ver qué tenemos que mejorar y hacer del uso del inglés algo continuo. O sea, si usted sepa mucho inglés, digamos, una de las razones que hacen que las pruebas internacionales de inglés tengan una validez de 2 años, la mayoría, es eso. Porque usted puede saber muchísimo inglés y de un momento a otro deja de practicarlo. Y vuelve y hace una prueba a los 2 años y puede bajar de un nivel C1 a un B1 fácilmente. Y me dice, pero ¿cómo así si se sabía inglés? No, pues dejó de practicar y lo que no se usa, se olvida, se pierde. ¿Listo? Entonces, por eso el inglés requiere un uso continuo. Yo les voy a colocar acá, esta es la página donde saqué las preguntas que hicimos hoy, por si quieren practicarlas en casa, me parece una buena manera de probarse uno, ¿no? De mirar temas, de uno solito en su casa empezar a hablar inglés o si tiene la oportunidad de estar con otra persona que también sepa algo de inglés, pues hacerse preguntas mutuas y empezar a practicar. Esa es una de las maneras más rápidas de mejorar el nivel de inglés, ¿cierto? Ponerlo a prueba. Entonces, muchas gracias. Yo espero mañana les voy a compartir a través del curso en la plataforma un cuadrito con las evidencias, lo que se espera de cada evidencia, ¿cierto? Recuerden que vamos a entrar a la evidencia número 2, ¿cierto? Se las voy a mostrar en la plataforma qué tenemos que hacer para completar las evidencias pertenecientes a la actividad número 2, porque son evidencias muy... realmente muy interesantes. ¿Listo? Espérenme que esto me sacó. Tengo que volver a loguearme. Y ya con esto, pues ya haríamos una preguntita finales y damos por terminada la sesión de hoy. Espérenme y me logueo un momentico. Porque me sacó. Mientras tanto, ok. Listo, Sonia me está pidiendo ahorita unos minuticos. Ahorita cuando terminemos me comentas, ¿vale? Vamos a ver si ahora sí me deja. Porque como la dejé inactiva un tempito, me sacó. Listo. Entonces, para la actividad número 2, ya saben que vamos a contenido del curso. Vamos a actividad número 2. Vamos a encontrar el material, pues, que tiene que ver con lo que revisamos hoy, ¿cierto? Que es futuro perfecto y futuro perfecto progresivo. Acá está la explicación del tema, pero también hay ejercicios prácticos, ¿cierto? Entonces, importante hacer eso. Está el material de apoyo, también con el glosario para aprender vocabulario. Y entramos a las evidencias que vamos a hacer. La primera evidencia se llama Speak Your Mind, ¿cierto? Entonces, como siempre, vamos a abrir el archivo y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. En este caso, para esta evidencia, lo que vamos a escribir es una composición, ¿cierto? Expresando qué entendemos, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, con lo que nos dicen acá, ¿cierto? Con las statements que están aquí, ¿cierto? Tenemos que hacer uso, pues, del pensamiento crítico, que eso lo van a encontrar ahí en el material de apoyo, que es lo que yo les decía, saber argumentar, ¿cierto? Saber expresar una idea, dar un contraste y llegar a una conclusión. Y acerca de estos temas. Entonces nos vamos a hacer un escrito en donde expresemos si estamos de acuerdo o en desacuerdo con esto que nos dicen acá, ¿cierto? Esos temas que van a estar en general en esta actividad tienen que ver mucho con política, ¿cierto? Con sistemas políticos, con decisiones, ¿vale? Con gobierno. Entonces, importante. Cuando usted finalice su actividad, que esto lo vamos a hacer por escrito en un Word, pues subimos el archivo como evidencia, ¿cierto? Esa va a ser la primera evidencia de la actividad número 2. Pues es un archivo escrito. La segunda, que es la actividad interactiva, se llama Political Matters. Entonces recuerden que damos clic en ver score, realizamos la actividad. Ahí nos va a decir con tantos fallos, perdemos la actividad. Al final sale un mensaje, si usted la completó de manera, digamos, si cumplió con el objetivo o no. ¿Listo? Luego, la tercera evidencia se llama Society as I See It. Entonces, en esta evidencia, lo que vamos a hacer o el producto que necesitamos es un video, ¿cierto?
Entonces, ustedes van a leer la situación que aparece acá, que es esta, ¿cierto? Y van a hacer un video respondiendo las preguntas que aparecen acá, que son 7 preguntas. ¿Listo? Entonces, y acá también, digamos que para responder esas preguntas, ustedes necesitan utilizar el futuro perfecto progresivo, que fue lo que revisamos. Y acá, pues de hecho, en la parte final del archivo nos dan un ejemplo de cómo hacer o cómo sería un modelo de respuesta para esas preguntas. En este caso, para la pregunta número 7. ¿Listo? Entonces, la situación es que hay una área en su país que ha sido seleccionada para hacer un experimento social. El experimento social es la creación de una nueva nación. Entonces, usted ha sido seleccionado para diseñarla. Entonces, tiene que responder esas preguntas, ¿cierto? ¿Qué sistema político va a tener ese país? Explicar por qué y por qué no otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta evidencia va a ser un video. Obviamente, usted tiene que hacer un script, ¿cierto? Usted va a tener que hacer un escrito respondiendo a las preguntas, pero realmente la evidencia que yo quiero ver es un video. ¿Vale? En el video, pues obviamente tienen que ser ustedes los que responden, si quieren mostrar su cara respondiendo, o si no, pueden hacerlo de pronto con una presentación, pero obviamente tienen que hablar ustedes. A veces hay aprendices que con estas evidencias, que son videos, me envían un video de una presentación, pero nadie habla. Y yo lo que necesito es escucharlos, ¿sí? Escuchar sus respuestas. ¿Listo? Esa sería la tercera evidencia. Y la última, que se llama Future of My City. En esa última evidencia, digamos que ustedes tienen que subir 2 archivos. Una presentación en PowerPoint y un archivo de audio, ¿cierto? Entonces, por eso la actividad está dividida en 2 partes. La primera parte, ustedes van a crear una presentación en PowerPoint o de pronto en otra herramienta que ustedes conozcan para hacer presentaciones, en donde van a describir las predicciones acerca de la ciudad donde ustedes nacieron. Entonces, van a utilizar futuro perfecto progresivo. Tiene que tener al menos 10 slides, ¿cómo se llama? 10 diapositivas, ¿cierto? 10 secuencias. En 5, ustedes van a utilizar el futuro perfecto y las otras 5 van a utilizar futuro perfecto progresivo. Acá nos dan unos ejemplos, ¿cierto? De oraciones en futuro perfecto y futuro perfecto progresivo. Y la segunda parte va a ser un audio respondiendo las preguntas acerca de las predicciones que usted va a hacer, ¿cierto? Entonces, acá nos da un ejemplo de cómo hacer una predicción. ¿Listo? El audio puede ser por ahí de 1 minuto, ¿sí? No tiene que ser tan extenso. La presentación sí nos dice más o menos que tiene que tener una extensión definida, ¿cierto? De 10, ¿cómo se dice? 10 diapositivas. Es que no sé cómo se traduce, no se me olvidó decir slides en español. Entonces, la última evidencia van a ser 2 archivos, ¿listo? Si usted sube solo un archivo, la evidencia queda calificada como no aprobada, o sea, le faltó. Yo la califico con 50 puntos sobre 100, porque pues le faltó la mitad, ¿listo? ¿Para cuándo es esto? Vamos a revisar nuestro schedule y vemos que la actividad número 2 comienza hoy, 16 de febrero, y va hasta el 22 de febrero, es decir, una semana tenemos para hacer estas 4 evidencias. Si usted está atrasado con las que eran de aquí, ¿cierto? No hay problema, póngase al día y continúa con esas. O sea, la idea es que no se cuelguen con todo ese tipo de cosas porque después va a ser muy difícil ponerse al día. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, no sé si está claro, hay dudas, preguntas acerca de las evidencias. Yania, creo que levantó la mano. Buenas noches, profe. Es la primera vez que me puedo conectar. Yo quería saber, es que estoy atrasada con la evidencia 1. Es la de la del cine. Y he hecho la actividad muchas veces y no carga resultados. O sea, no sé si me falta descargar algo, no sé. Y me tiene ahí como que frenada el curso, tanto que ya estoy que tiro la toalla. Hice los ejercicios ya muchas veces. O sea, ¿cuál no, actividad no tienes carga? Problemas en la interactiva, ¿sí? En la interactiva, en la primera, que van cogiendo los tiquecitos y uno va respondiendo. O sea, las respuestas todas me han salido buenas, solo que
cuando ya al final las últimas respuestas no carga el resultado, pues que ya se realizó la actividad. Sí. Listo. Bueno, ahí yo te recomiendo probar con otro explorador, pero también si un aprendiz me dejó esa inquietud en el foro, en donde me expresaba, parece que ya sabe muchos sistemas, que hay un programa, el Flash Player creo que es, que ese programa dejó de estar disponible en diciembre del 2020. Entonces, al parecer, muchas de esas actividades están conectadas a ese software. Entonces, hay computadores donde, por la falta de actualización, no funcionan bien. Yo ya elevé ese caso a los administradores de la plataforma para revisar. Pero, digamos, no te preocupes. O sea, si el único problema ha sido con la actividad interactiva, hagan las demás y ya después vamos resolviendo qué pasa con las actividades interactivas. Yo esta mañana, de hecho, estuve probando una de las actividades y sí me funcionó, pero al final pues me salía como el letrerito que la había hecho bien y no sé qué, pero no se cerraba. Eso se tiene que cerrar automáticamente. Entonces no se cerraba y creo que ese era un problema. Exacto. Sí, yo estuve probando eso. Pero no, o sea, no te preocupes. O sea, hagan el resto de evidencias. Si tienen problemas con las evidencias interactivas, pues eso ya es problema de la plataforma y eso lo vamos a ir resolviendo nosotros. ¿Listo? Por eso no se preocupen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Profesor, sí, acerca de ese tema. ¿Usted puede ver si nosotros adelantamos asertivamente esa evidencia? Sí, ya les voy a mostrar algo. Voy a compartir pantalla un segundito para que miremos dónde podemos corroborar las actividades interactivas. Entonces, en nuestra plataforma, en el menú inicial, si uno va al centro de calificaciones, en el centro de calificaciones, digamos, vamos a ver la actividad interactiva de la actividad 1. Entonces, damos clic donde está el más, hacemos clic en ese ojito. Donde diga SCORM, estas son las actividades interactivas, ¿cierto? Nos dice que hay una actividad interactiva. Entonces, si yo ingreso, me dice que la evidencia se llama Interactive Activity Movies Premiere, que es la que está hablando la compañera. Y acá, ustedes, o sea, yo no lo puedo ver, pero ustedes sí. Cuando entran a esta partecita, se supone que pueden ver la calificación, ¿listo? Acá me abre directamente el SCORM, pero deberían ver ustedes la calificación. Dime. ¿Usted está compartiendo pantalla, profesor? Sí, ¿no la están viendo? No, no la estamos viendo. ¿Los demás sí la ven o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, señor. Ok. Pero la voy a dejar de presentar y voy a activarla de nuevo, a ver qué pasa. Es que a veces tiene ese problemita que no sé por qué algunos no ven cuando comparto. ¿Ahora sí? Ahora sí, profesor. Ok. Entonces, le estaba mostrando acá el centro de calificaciones. Voy a regresar un segundito. Entonces, en el menú principal, centro de calificaciones, están, digamos, las cuatro actividades. Donde dice RAP 1, la actividad 1, RAP 2, la 2, la 3, la 3. Entonces, si yo quiero ver la actividad interactiva que perteneciente a la actividad 1, doy clic en este más, doy clic en este ojito, y acá me dice que esta actividad está compuesta por dos evidencias, que son las escritas, y por una actividad interactiva, que es el SCORM. Entonces, si yo entro acá, ustedes deberían poder ver acá si la actividad se hizo bien o la calificación. Lo mismo con las demás actividades. ¿Sí? Ustedes deberían ver por acá, si le dan clic en ver, les debería llevar a una pantalla, una ventana, donde les muestra la calificación y si está aprobada o no aprobada. Otra forma de verlo, pero que si no aplica para las interactivas, es en el, por acá. Déjenme ver dónde está el portafolio. Cada uno de ustedes tiene un portafolio, ¿cierto? Entonces yo doy clic en el portafolio y acá me muestran las evidencias. Acá, por ejemplo, ese aprendiz no ha enviado nada. Miremos si de pronto hay otro que sí haya enviado y comparamos cómo se debe ver. No, aquí tampoco. Aquí sí. Entonces, por ejemplo, ese aprendiz envió la primera evidencia, ¿cierto? Que se llama Something I Will Always Treasure. Y acá se ve que hay un archivo. Dice la fecha en la cual envió su evidencia. Y si este está calificado,
le debe mostrar también o le debe posibilitar ver acá también la calificación. ¿Listo? Vamos a mirar otra vez. Por casualidad, si podemos ver alguna otra. Es que quiero ver si me muestra alguno que ya se pueda ver más información. Bueno, en esas, bueno, como les digo, acá muestra que ya envió la evidencia, envió el archivo, pero desde la visa, ustedes desde aprendices, sí les debe poder ver la calificación también por este medio. ¿Listo? Por el portafolio. ¿Vale? Entonces siempre tienen que estar revisando tanto el centro de calificaciones como el portafolio, ¿cierto? Yo estaba calificando las evidencias, les voy a mostrar así rápidamente. Miren, todas esas evidencias en verde con puntuación ya tienen su calificación y su comentario, ¿cierto? Hay unas que enviaron recientemente, entonces por ejemplo esta está sin calificar, entonces yo tengo que entrar a revisar y calificarlas, pero digamos muchas de las que ustedes han enviado ya están calificadas, o sea, todas las que enviaron hasta ayer al mediodía ya tienen calificación. Hay unas que no, que seguramente son recientes, pero estas, por ejemplo, están calificadas, ¿listo? Y eso lo deben poder ver ustedes también desde su vista de aprendices en la plataforma. ¿Listo? Volvemos por acá. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que Lizeth levantó la mano. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Lizeth. Profe, para la pregunta de su papá, es que yo intenté realizar la guía interactiva también varias veces, pero entonces, bueno, al final pude solucionar el problema. La pregunta es si esa actividad tiene una cantidad limitada de intentos. No, las actividades interactivas tienen una cantidad ilimitada. O sea, en las actividades interactivas usted puede realizarla las veces que sean necesarias. Si usted quiere hacerla 100 veces, va a hacer 100 veces. No hay problema. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Listo. Les iba a mostrar una cosita. Yo, de acuerdo a lo que ustedes me han comentado, de las actividades interactivas, déjenme ver esto. Yo coloqué ese caso, o sea, ese caso de que los aprendices reportan que hay problemas en la ejecución de las actividades interactivas. El caso me respondieron que está en revisión, luego que sigue en revisión, ¿listo? Déjeme ver. Según ellos, la última respuesta que me dieron es que supuestamente las actividades interactivas no son flash y se reproducen correctamente. Entonces van a continuar con el diagnóstico del caso. Pero según la revisión que hicieron el día de ayer, dice que funcionan correctamente. Entonces muchas veces los operadores de la plataforma, a ellos les funciona, pero a uno no. Entonces, por favor, yo sé que algunos, y seguramente algunos sí la pudo terminar bien, ¿sí? O todos han tenido problemas con las actividades interactivas. Profesor, en este momento estoy observando el SCORM de la actividad interactiva de la actividad 1 y aparece la estadística del número de veces que intenté superar, digamos, esta evidencia, ¿sí? Y sale las calificaciones, sale, digamos, el nombre, la calificación, el estado, ¿sí? Cuando dice que no completado y al final pues completado, la calificación es 100 y la fecha de realización. Entonces sale muy correcto. ¿Tú puedes compartir en su pantalla? Sí, lo vemos. Porque es que yo no puedo ver ese punto de vista del aprendiz. No, a mí mi plataforma no me deja. Entonces sería bueno que tú nos compartieras para que todos veamos cómo aparece finalmente la calificación. Bien. Okay. ¿La pueden ver? El portafolio de evidencias, sí. Entonces, hice tres intentos sin calificar porque no se completaron. Y el último sí se completó. Entonces, la calificación te pone 100 y muestra la fecha y la hora en la cual la completaste. Sin embargo, estos dos intentos, solo me faltaba realizar dos preguntas muy fáciles. Sin embargo, seguí intentándolo hasta llegar
a la puntuación máxima. Ok, sí, perfecto. Así debería aparecerles. Entras entonces dentro de, no mentira, portafolio del aprendiz donde dice score, ¿cierto? Así es. Ok, perfecto. Entonces ahí ya todos pudimos ver dónde verificar si nos quedó la calificación o no, ¿vale? Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto. Ok. Listo, muchachos. Entonces, pues espero que tengan mucha suerte con la actividad número 2. Recuerden que cualquier duda e inquietud a través del foro de dudas e inquietudes me pueden preguntar. Y pues seguiremos atentos a ver si es problema de la plataforma o si ya es del equipo de cada uno de ustedes. Les recomiendo estar actualizando su equipo, probar con otro explorador. A veces sucede eso. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime, Yamiles. Lo que pasa es que en evidencias, cuando uno le da lo de lo que le estaba explicando ahora el compañero, pues ahí aparecen las dos evidencias que yo mandé. Aparece el archivo, aparece esta, pues, el encabezado y todo de cuando uno lo envía. Pero cuando aparece eso, lo de evidencia, aparece pues no completado, sin calificar, sin fecha de realización. Entonces, pues no entiendo. Okay. Y cuando uno se va a los evidencias, a las actividades, o sea, está la actividad 1, 2, 3, la actividad 1 dice solo un intento aparece, la actividad 2 dice que no se ha enviado ningún archivo, y la actividad 3 también dice que no se ha enviado ningún archivo, entonces, pero entonces me voy a portafolio. ¿Y tú sí los enviaste o no? Sí, claro, y es que me voy a portafolio y si me aparecen, eso es lo que no entiendo. Ah, ok. No, mira, desde que te aparezca en portafolio, quiere decir que está enviado y que yo puedo verlo y calificarlo. Entonces no hay problema. Ok, perfecto. ¿Listo? Majo, por ahí dice que tiene una pregunta. Hola, profe, sí, qué pena contigo. Dime. Es que yo no he podido hacer el Prior Knowledge Service porque me di cuenta venció la fecha. El 15 y no el 14. Ajá. Entonces, sí. No sé si es posible. No, no hay problema. Mira, esa es una encuesta de conocimientos previos, pero que no es calificable. Es como para explorar un poquito los aprendices. Y resulta que esa prueba tuvo un problema a nivel nacional. O sea, todos los cursos de inglés del SENA tuvieron problema con esa prueba, porque por un error de programación, la prueba no permite estar abierta todo el curso. O sea, debería estar abierta todo el curso, ¿sí? Hasta la última fecha. Pero resulta que por un error de programación de la plataforma, no se podía modificar esa fecha. Yo intenté por todos los medios y lo único que se pudo hacer, que esa fue una directriz del centro, nos enviaron la prueba, la reprogramamos y quedaba únicamente válida hasta el 14 de febrero. O sea, no nos permitía cambiar la fecha. Entonces, pues la decisión que se tomó fue que dejarla así. Las personas que alcanzaron, bien, y las personas que no alcanzaron, pues no hay problema porque, pues, como les comenté, no es una evidencia calificable. Entonces ya esa prueba no nos preocupemos por eso porque pues ya tienes un error de programación y no hay poder humano que la cambie o que la active. Entonces ya dejémosla así. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ok. Listo, muchachos. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Espero que tengan mucha suerte con la realización de sus evidencias. Cualquier duda en el foro de preguntas e inquietudes y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Profesor, una pregunta. Dime. En caso tal de que, por ejemplo, no sé cómo funciona esa plataforma, yo veo una parte que sí se subió la evidencia y en otra que no. ¿Cómo hace para uno saber si pues no le aparece este trabajo o lo que uno ha enviado o no? Lo que comentabas ahorita, o sea, se aparece en el portafolio de evidencias, quédate tranquila porque quiere decir que la evidencia se envió. ¿Listo? De hecho, cuando ustedes envían una evidencia, les aparece arribita su evidencia fue enviada, el código no sé qué, les aparece como una confirmación. Sí, señor. ¿Cierto? Desde que aparezca eso, todo está bien. No hay problema. Ok. Gracias. Listo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por participar. Gracias a usted. Listo, que estén muy bien. Thank you. Take care. See you later. Bye. Good night to everyone. Thanks, everyone. Bye. 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 Bye.